Que al 2014 generó más daños en el... Hola, buenas tardes. Ya estamos al aire, me comentan. Buenas tardes, aquí transmitiendo para Solo Negocios Radio, Guillermo Soria, desde CONAFI todavía, desde las instalaciones... Las leyes antilavado. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegocios.mx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Buenas tardes, parece ser que ya estamos ahora sí al aire. Saludos en cabina, ahora nos están acompañando, estamos poniéndonos de acuerdo. Nuevamente y seguimos transmitiendo ya más de un año Solo Negocios Radio desde pues, nuestras instalaciones, desde CONAFI, pero lo estamos transmitiendo hasta a través del 1300 AM Radio Mexicana y a través de las redes sociales de Solo Negocios y obviamente de CONAFI y de un servidor, Guillermo Soria, quien va a estar con ustedes durante la próxima hora. Y vamos a estar hablando de algunos temas importantes, algunos temas que, de hecho, ya lo tomamos la semana pasada, la antepasada, que por cierto, una disculpa porque no pude estar la semana pasada. Tuve ahí un problema de salud que no me permitió estar al aire y me creo que cubrimos con un programa grabado. Sin embargo, pues ya estamos aquí nuevamente. Les agradezco. Estamos aquí en este semáforo naranja que nos hace seguir grabando a través de la tecnología de las redes sociales, del Zoom y transmitiendo al aire el programa. Y pues es una ventaja que lo hacemos con estos medios porque también me permite compartir información adicional con ustedes que podemos ver en pantalla quienes me siguen a través de las redes sociales, que como les menciono, pueden ser las redes sociales del mismo Radio Mexicana, el 1300 AM, las redes sociales de Solo Negocios y las redes sociales de CONAFI, quien de hecho en este momento estoy compartiéndolo en la página de CONAFI para que hablemos del tema que a mí se me hace muy interesante, que es la subcontratación, que a pesar, como les decía, hace 15 días tuve unos invitados a Sandra Ibáñez, delegada de la Secretaría del Trabajo, en donde tratamos este tema, pero hace 15 días todavía no estaba publicado, todavía era el proyecto de decreto, que ya veíamos venirlo, inclusive nosotros pensamos que este decreto se publicaría hasta final de mes, pero bueno, ya sabemos que ahorita la Administración Federal, todo lo que son este tipo de cambios, les urge hacerlo, entonces salió mucho más rápido de lo que nosotros pensamos y ya se publicó este decreto de la subcontratación laboral. ¿Por qué insisto mucho en este tema? Y ahorita lo estaba platicando con Alejandro, antes de entrar al aire, con Alejandro Sandoval, en donde desgraciadamente todavía muchos empresarios, muchos pequeños empresarios dicen, subcontratación, pues eso a mí qué me afecta, yo ni empleados tengo, bueno, ahí sí no le afectaría, ¿no? Pero puedes contratar servicios de alguien que tiene empleados para que hagan algo en tu negocio y te podría afectar. O tienes pocos empleados, pero ofreces algún servicio. Entonces, aquí el problema es que la subcontratación laboral o la reforma, el decreto de esta subcontratación laboral no va dirigido únicamente a las grandes empresas, ni a las empresas de outsourcing, ni a los grandes patrones, ni a las maquiladoras, ni a la industria que sea altamente demandante de mano de obra, sino es un decreto que va a todo aquel que contrata o presta un servicio. Eso es lo que puede ser peligroso hasta cierto punto, porque el hecho de que contrates o prestes un servicio te puede caer en algunas obligaciones adicionales a las que tienen, pero también te puede hacer caer inclusive en lo que llaman comportamientos o
delitos, defraudación fiscal, y aparte que están catalogados como graves. Entonces, acuérdense que ahora a nuestros legisladores les gusta todo catalogarlo como delitos graves, y todo va, se escudan con que para el lavado de dinero y demás, que así empezaron hace unos años diciendo que debido a la Organización Mundial de Comercio y demás, la OCDE tuvieron que les exigía catalogar algunas figuras comerciales o mercantiles que pudieran servirse o prestarse para lavado de dinero. Entonces, de ahí se agarraron, les gustó esa figura y empezaron a clasificar muchas actividades y poner muchos requisitos. Y así está pasando, creo yo, con el outsourcing. Primero quiero que entendamos el outsourcing o subcontratación laboral como tal. Yo creo que no es malo. Es necesario, inclusive, en muchas empresas que necesitan subcontratar a alguien especializado por un tiempo. Entonces dice el patrón ahí, para empezar, yo no tengo los conocimientos para contratar a la persona especializada porque no se dedica a lo que yo me dedico. Y ahorita vamos a ver ese tema del objeto social. No se dedican a lo que yo... Entonces yo no, ¿cómo voy a contratar a un ingeniero especialista, por decir algo, cuando yo no sé de esa ingeniería? Entonces, ¿cómo sé que el que contrate es la persona adecuada? Entonces, ahí es cuando se contratan pues esas agencias que buscan a ese personal especializado y luego ya no lo colocan o lo colocan en nuestra empresa. Si bien es cierto que muchas empresas han caído en el exceso no es manipulación, sino en la figura de generar un outsourcing que no es un outsourcing falso, o sea, como todo se distorsiona y por eso es que quisieron hacer estas reformas. Pero yo creo que no era necesario llegar a tanto, ¿no? Ya vimos que una tendencia también en esta administración es que si algo lo quieren cambiar, no lo corrigen y no agarran lo bueno que tenía algo y lo mejoran. Sencillamente lo tiran y ponen las reglas que ellos quieren, como ellos la quieren, y desgraciadamente muchas veces esas reglas pues pareciera que están hechas en las rodillas, ¿no? Y así está ahorita, porque a pesar de que este decreto salió el viernes pasado, se publicó el viernes pasado, que entra en vigor a partir del día siguiente, pues habla de algunos tiempos para poder funcionar. Entonces, yo ahorita les voy a compartir un resumen en la pantalla para quienes me estén viendo en las redes sociales, unas diapositivas en donde voy a ir hablando de los artículos que tiene este decreto. De hecho, bueno, voy a empezar a compartirlo porque sí es importante. Este decreto, no sé si ahí se está viendo ya. Este decreto que se conoce como el decreto, si leemos su nombre completo, pues tiene un nombre medio largo, ¿no? Se reforman y adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley federal, etcétera, etcétera. Yo le llamo decreto contra el outsourcing, en pocas palabras. Pero este decreto habla de varias leyes que se ven afectadas en el mismo. Este decreto modifica la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit, el Código Fiscal de la Federación, el Impuesto sobre la Renta, la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la Ley Federal de los Trabajadores del Estado, inclusive algunos reglamentos del artículo 123 constitucional. Entonces, si se fijan, es un decreto muy amplio que abarca muchas leyes, y eso es lo preocupante, porque a nosotros como patrones, escuchen, no nada más como patrones, o como contratantes de un servicio especializado, nos puede afectar, si no es por un lado, es por el otro lado, o por todos los lados al mismo tiempo. Entonces, y ya se la saben, ¿qué hace la legislación ahora cuando emiten algo? Bueno, pues las multas son excesivamente altas, aparte de que digo que esto lleva un doble castigo, porque por un lado lleva el castigo de las multas si no cumplimos con lo que nos obligan en este decreto, pero también la no deducibilidad de esos servicios que contratamos o de esas, pues sí, servicios especializados que estamos contratando, que a veces no nos damos cuenta que estamos contratando un servicio. Comentaba yo que como estaba ahorita la ley, por ejemplo, la ley del IVA, cuando nosotros contratamos a alguien que acude a nuestras instalaciones
a prestar un servicio como es hacer una reparación, un mantenimiento, una corrección, pudiéramos caer en una subcontratación laboral. Aunque yo no estoy contratando al empleado, estoy contratando al patrón que, o a la empresa que ofrece ese servicio. Pero como lo está haciendo a través de un empleado y ese empleado viene y trabaja en mi local, en mi domicilio fiscal o en algún establecimiento que yo tenga, pues entonces se dice que hay una subcontratación laboral, ¿sí? Ahora, aquí nosotros tenemos que tener algunos aspectos y antes de entrar todo el decreto, lo vimos hace 15 días, yo les sugiero a los empresarios que chequen muy bien sus objetos sociales. Y no nada más estoy hablando del objeto social de una persona moral, sino también de una persona física, cómo está registrada ante el SAT. El objeto social es el que nosotros declaramos en nuestra acta constitutiva las personas morales y en nuestra alta ante el SAT las personas físicas y le decimos a qué nos vamos a dedicar. Sin embargo, muchos abogados, muchos notarios, sobre todo los notarios, pues cuando vamos y constituimos una sociedad, ponen un objeto social muy amplio. Y ahorita que entremos de lleno a lo que dice el decreto, ahí nos dice que si tenemos un objeto social en común con el prestador de servicio, tenemos que cumplir una serie de requisitos adicionales o simplemente no va a ser deducible esos servicios que contratemos. Entonces hay que tener mucho cuidado porque yo ya he estado viendo múltiples casos, desde la persona que se dedica a organizar fiestas, por ejemplo, pues objeto social es organizar fiestas y va y le renta equipo para fiestas a otra empresa que también se dedica a organizar fiestas, pero ellos tienen el equipo, se podría hacer un ejemplo, alguien que se dedica a la tecnología y resulta que agarra un contrato muy grande para instalar computadoras, redes y demás y tiene que contratar a otra empresa especializada o para que le certifique las redes, por ejemplo, o para que le ayude a terminar el contrato, pues entonces vamos a ver que pues esa empresa tiene el mismo objeto social que la primera y entonces también ahí ya tenemos un problema porque tenemos el mismo objeto social y la ley prohíbe eso. Puede ser en la parte médica, cuando un médico contrata a otro médico para que le ayude hasta para hacer una operación, pudiera ser, ahí se da muy poco porque por lo general cada médico, aparte ahí no hay empleados, ahí es directamente, pero pudiera ser si usamos los servicios de una clínica. En fin, va a haber muchos objetos o muchas situaciones en las que las empresas que están teniendo negocios o una relación comercial comparten el objeto social. El problema o la primera recomendación que yo les voy a dar aquí es que revisen su objeto social. Y si son de esas empresas que tienen como 3 hojas en su acta constitutiva de objeto social, eliminen todos los objetos sociales que no coincidan o que no son realmente su actividad principal, que los pusieron por si las dudas, ¿no? Por si después se me ocurría vender molcajetes, le puse que yo tenía que, mi objeto me permitía vender molcajetes. Entonces, quiten todas esas actividades que no son para evitar que caigan en problemas en este sentido. Entonces, esa va a ser la primera recomendación que vamos a hacer antes de entrar de lleno a este decreto, que ya es un decreto, que ya se publicó el viernes pasado y que ya tenemos que estar pendientes. Como les dije, ahorita vamos a una pausa, pero antes de entrar a la pausa, ahorita espero en cabina que me avisen, nos vamos a quedar con lo que dice el artículo 1 de este decreto, que queda prohibida la subcontratación de personal. Y ahorita que regresemos del corte, vamos a hablar de este artículo 1, que de entrada lo primero que nos dice es que queda prohibida la subcontratación de personal. ¿Qué es subcontratación? Ahorita que regresemos de este corte lo vemos. Gracias. En cabina. Ok. Si estamos ahí, aquí nos quedamos. Si tienen alguna pregunta, quienes me están viendo en las redes sociales, con confianza me pueden mandar un mensaje. Y les podemos hacer llegar la presentación, que al final de cuentas la presentación no es más que un resumen del decreto, o no un resumen, es prácticamente el decreto, pero lo pusimos por partes, ¿no? Como que siempre leer las leyes como están así como se publican en el Diario Oficial de la Federación, pues nos hace batallar un poquito, ¿no? Entonces, lo que estamos buscando aquí es facilitar esta lectura y desmenuzarla
desmenuzarlo un poco. Entonces, voy a tenerlo aquí. Bueno, estoy tratando aquí de ver en las redes si alguien tiene alguna pregunta o quiere que le hagamos llegar la presentación, pues con gusto se la podemos hacer llegar si me la solicitan. Bien. Permítanme lo que entramos al aire nuevamente. Aquí. Para tenerlo como monitor. Con eso que puse la... Aquí lo tenemos ya como monitor. Para en caso de que alguien nos esté viendo, con gusto poderles... Entonces, pues este decreto ya entró. Iba a platicar ahora del semáforo naranja que está el estado, pero creo que pues ya nos dieron la sorpresa el fin de semana. Así que ya no es necesario hablar mucho del semáforo naranja. Además, ya estamos acostumbrados a esto de las reglas o de los semáforos de muchos colores, porque como vimos, cada vez que publican un cambio de semáforo, modifican las reglas, ¿no? O los decretos estatales. Ya estamos al aire nuevamente. Buenas tardes a quienes nos están escuchando a través de Radio Mexicana, en el 1300 de AM. Y buenas tardes a quienes nos están escuchando por las redes sociales, quienes se quedaron conmigo aquí en el corte. Pero bueno, estamos hablando del decreto contra el outsourcing, y así le voy a llamar, porque al final de cuentas este decreto, como dice el artículo primero del decreto, modifica varias leyes. Entonces, en el artículo primero se modifica el artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo, donde antes se permitía el outsourcing con algunos requisitos. Sí, o sea, sí se permitía, pero tenía algunos requisitos. Ahora, de entrada, en el artículo 12 nos dice que queda prohibida la subcontratación de personal, entendiéndose esta cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Y aquí es donde empiezan los problemas, y es lo que les decía yo hace rato. Si yo envío a un trabajador para que vaya y haga un trabajo en las instalaciones de un cliente, podría decirse que estoy poniendo a disposición de mi cliente a mis empleados. Y aquí tenemos que ser muy claros con eso, aunque es donde hay más confusiones. ¿En qué actividades se pone a disposición y en cuáles no? Pues al final de cuentas, a lo mejor mi trabajador va a hacer un trabajo donde no va a recibir ninguna instrucción del cliente, no, sencillamente va a entrar a las instalaciones, pero lo va a hacer de acuerdo a mis indicaciones, en mis tiempos, con mis herramientas, con el material que nosotros le proporcionemos. Y si el cliente se le ocurre decirle, oye, ya que estás aquí, hazme este otro trabajo, ojo, porque si en ese momento mi empleado le dice, bueno, me aviento a esto ya que estamos aquí, entonces podemos caer en que ya está a disposición del cliente, mi empleado. Entonces, aquí es donde va a ser interesante, porque algunos de los requisitos que nos ponen puede haber esta ambigüedad de que sí son servicios personales, bueno, pues todo esto se va a tener que dejar claro con un contrato que ahora vamos a tener que hacer o tener a la mano cuando nuestros empleados acudan a una empresa, donde vamos a decir si sí es un tipo de servicio personal que estoy poniendo a disposición o no lo es, si es un servicio especializado o no lo es. ¿Por qué? Porque a lo mejor ahí voy a poner en ese contrato que no podrá hacer ninguna otra actividad, que únicamente recibe instrucciones de su patrón y no puede recibir instrucciones. O sea, vamos a tener que ser muy claro, y aquí los abogados nos van a tener que ayudar con eso. Y es otro tema que vamos a hablar sobre esto, ¿no? ¿Quiénes van a ser los responsables de ayudarnos? Dice que las agencias de empleo intermediarios que intervienen en el proceso de contratación de personal podrán participar en el reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación. Estas no se consideran patrones, y ese carácter lo tiene quien se beneficie de los servicios. Es decir, las empresas de reclutamiento van a tener que hacer únicamente reclutamiento. Yo lo recluto, pero inmediatamente lo contratas tú. Antes lo que hacían esas empresas de reclutamiento es que lo contrataban ellos en lo que pasaban en un proceso de inducción, de capacitación, de selección, y después ya de un tiempo, 3 meses, 6 meses, etcétera, pasaban al nuevo patrón. Ya no se va a poder hacer eso. Yo acuerdo que muchos conocidos, muchos amigos que trabajaban en puestos especializados en la industria maquiladora, me decían, no, todavía estoy a través de la,
de la empresa del outsourcing, pues, de la seleccionadora, vamos a llamarla, la reclutadora, y todavía no me pasan a la nómina de la empresa. Todavía estoy en ese periodo de prueba. Entonces ya no va a existir esos periodos de prueba, entonces ahora nos van a tener que contratar directamente, ¿sí? Se reforma también dentro de este artículo primero, el artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo, en donde dice que sí se permite la contratación de servicios especializados. Entonces vamos a ver, aquí hay la primera diferenciación. En el artículo 12 dice que no se permite la subcontratación, pero el artículo 13 dice que sí se permite, pero solamente la de servicios especializados, ¿sí? O la ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de estos. Y aquí es donde entramos en ese estira y afloja que yo he tenido con algunos abogados, porque decimos, bueno, sí puedo contratar un servicio especializado, pero resulta que si yo me dedico a lo mismo, si forman parte de mi objeto social, entonces ya no puedo. Pues aquí sí me dejan como que amarrado en las manos. Sobre todo esos pequeños empresarios, esas microempresas que están empezando a trabajar, que ya contrataron empresas y que le ofrecen servicios a constructoras, a maquiladoras, a talleres más grandes, donde dicen, oye, pues nosotros tenemos un equipo y podemos ir y resolverte ese problema. Oye, pero pues es realmente lo mismo que hacemos nosotros, pero yo te estoy subcontratando a ti porque si no, no termino el contrato o se me vence el tiempo, cuestiones en ese sentido. Entonces aquí es donde dice, pues resulta que sí, pero no puedes. Sí. Y luego aquí nos ponen un requisito para hacerlo. Siempre que el contratista esté registrado en el padrón público, se refiere el artículo 15. Entonces, a ver, vamos a ver. Dice que sí puedo tener subcontratación, pero no deben de formar parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante. Pero siempre que el contratista, o sea, me está dando chance, esté registrado en un padrón público a que se refiere el artículo 15 de esta ley. Esto también hay que tener mucho cuidado, porque ahora resulta que si yo ofrezco un servicio especializado, voy a tenerme que registrar en ese padrón público. ¿Dónde va a ser? Bueno, te lo vemos, es la Secretaría del Trabajo la que se va a encargar de eso. Entonces, ojo, Si tú, patrón, ahorita ofreces un servicio especializado y tienes empleados que acuden a las empresas a hacer ese servicio, ve revisando esta situación, porque lo más seguro es que tengas que registrarte ante la Secretaría del Trabajo. Y el problema aquí de tener que registrarte ante la Secretaría del Trabajo, pues es que te van a pedir todos los requisitos que debemos de tener cuando tenemos empleados, que es tus contratos de trabajo, tus reclamos de trabajo, tu comisión mixta de seguridad e higiene, de capacitación, de adiestramiento, de la norma 035, de todo lo que tenemos que cuidar. Entonces, ojo, porque si tú no cumples con todos estos requisitos, es muy probable que no te autoricen o inscribirte en este padrón público. Y ojo, es un padrón público. Significa que cualquier empresa lo va a poder consultar. Sí, entonces, pues aquí se le está complicando, por ahí nos decían que va a ser muy difícil que la Secretaría del Trabajo tenga la capacidad para en los próximos 30 días emitir las reglas para hacer estos registros. Y una vez que las emitan, bueno, a lo mejor como los libros de texto no ya los tienen planchados, a lo mejor esas reglas ya las tienen. El problema va a ser que tenga la capacidad para que todas las empresas que acudan a solicitar su inscripción en el padrón sean atendidas en el tiempo que establece la ley. Afortunadamente, por ahí viene el reglamento que si no les contestan en los siguientes días, bueno, se va a dar por registrado automáticamente, ¿no? Entonces, ¿estamos de acuerdo con esto? Este es otro que tenemos que tener cuidado, porque si nosotros ofrecemos un servicio especializado, sí se podría hacer una subcontratación, aunque de hecho no la sea, pero la ley lo va a catalogar como una subcontratación, ¿sí? El hecho de que nosotros prestemos un servicio especializado, la ley nos va a considerar como si estuviéramos ofreciendo servicios de subcontratación. Los servicios de obras complementarias compartidas entre empresas del mismo grupo también son considerados servicios especializados. Entonces, ojo contra las empresas que tienen los mismos socios y demás, ¿no? Me voy a brincar un poquito aquí, me voy a ir a otro artículo que se modifica, que es el artículo 15, el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo. ¿De qué habla?
Bueno, habla que las personas físicas o morales que proporcionen servicios de contratación deberán de contar con un registro ante la Secretaría del Trabajo, que es lo que estamos viendo, y este registro se debe renovar cada 3 años. Ojo, cada 3 años. Dice que la Secretaría del Trabajo debe pronunciarse dentro de los 20 días posteriores a la recepción del mismo. O sea, que tenemos, una vez que en 30 días la Secretaría del Trabajo establezca las reglas y nosotros pongamos los documentos o cumplamos con los requisitos, la Secretaría del Trabajo tiene 20 días para contestarnos. Si por alguna razón no lo hace, bueno, se podrá considerar que sí se presentará. Las personas físicas o morales que obtengan el registro quedarán inscritas en el padrón, que deberá ser público y estar disponible en un portal de internet. O sea que si yo voy a contratar servicios, ojo, porque entonces competitivamente, si una empresa dice, oye, necesito una persona que venga y me dé servicios de vigilancia o de limpieza, ¿qué va a hacer? Pues voy a checar qué empresas están registradas en el portal de la Secretaría del Trabajo y que ya cumplen con la autorización como proveedores de servicios especializados. Entonces, competitivamente, pues ahí va a estar un directorio, ¿no? Una sección amarilla de empresas a las que puedo contratar, y eso le va a quitar, le va a poder quitar trabajo a empresas que no estén registradas por alguna situación. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? También se modifica el artículo 127 en cuanto al límite de la PTU que se va a entregar. Uno de los motivos por lo que muchos patrones o las empresas grandes preferían tener sus empleados en otra empresa, es decir, sabes que esta empresa genera muchas utilidades, entonces mejor los tengo en una empresa del mismo grupo u otra que me va a prestar el servicio, y esa empresa pues no genera utilidades porque lo único que hace es pagar la nómina. Entonces, no tiene utilidades, y de ese modo, pues nos ahorrábamos, o se ahorraban, más bien, la PTU. Entonces, efectivamente, esa es una práctica, pues, que no está bien. Sin embargo, pues, los costos financieros te hacían que a muchos patrones, a muchos empresarios, hicieran eso. Entonces, una forma de la negociación que se hizo fue que les dijeron, ok, dalos de alta, y en las utilidades vamos a poner un tope, y ese tope va a ser pues los 3 meses de salario del trabajador. Pero al final de cuentas la cantidad que se va a repartir es la misma, que es el 10% de las utilidades, ¿no? Sin embargo, pues va cada patrón va a estar topado. Entonces, esto implica que ahora para el siguiente año, para el 2022, pues va a haber un cambio en la forma en que se repartan las utilidades en las empresas, porque vamos a tener que vigilar estos topes en cuanto a los trabajadores. ¿Sí? Viene otro cambio ahí, por ahí en el artículo 1004, que tenemos que permitir la inspección y vigilancia de las autoridades en nuestros establecimientos y demás, ¿no? Entonces, si no lo permitimos, si no dejamos que la Secretaría del Trabajo haga su supervisión o inclusive el Seguro Social, porque van a trabajar en conjunto, según lo que nos dicen, pues puede haber multas de 2,000 o a 50,000 unidades de inversión. Tenemos otra ley que se modifica, o sea, la primera que cambia la Ley Federal del Trabajo, pero también cambia la Ley del Seguro Social, y habla de que la contratación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas deberá cumplir con las condiciones y requisitos que marca la Ley Federal del Trabajo. Perfecto, eso ya lo sé. Pero dice que la persona física o moral que contrate servicios o ejecución de obras de personas físicas y que incumple en la materia de seguridad será responsable solidaria de los trabajadores que ejecuten en dichas contrataciones. Es decir, que me van a poder a cobrar a mí las cuotas obrero-patronales de los empleados que vengan a prestar servicios en mi empresa. Y ojo, porque si yo soy responsable solidaria, pues entonces también me van a poder demandar los empleados que acudan a prestar un servicio. Entonces, con esto nos vamos a corte. Vamos a ver ahorita que regresemos de corte la parte que tiene que ver con el Seguro Social y otras leyes en cuanto a la subcontratación. Vamos a corte y regresamos ahorita en unos segundos. Pues esto está interesante porque sabíamos ya también que sí hay una responsabilidad solidaria cuando alguien viene a ofrecer un servicio en mis instalaciones, pero aquí lo están todavía dejando más claro, y además nos están poniendo algunos requisitos que tenemos que tener, ¿no? Adicionales.
Entonces, pues eso sí nos complica en la existencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces vamos a ver ahorita la parte del IMSS, porque nos están poniendo, como piensan que los empresarios están sentados esperando a los clientes sin nada que hacer, y los contadores tampoco, y los abogados tampoco, pues entonces nos están poniendo más actividades, ¿sí? Nos están poniendo ahí actividades que adicionales, y el problema no es que nada más nos pongan actividades adicionales, sino el problema es que pues nos generan posibles sanciones y posibles incertidumbres como empresarios, ¿no? Y eso es lo que nos afecta y nos genera, pues, que muchos patrones prefieran decir, ¿sabes qué? Pues yo mejor me voy a la informalidad, los doy de baja, al fin y al cabo tengo puras ventas público en general, nadie me pide factura, pues entonces pues le pago a los trabajadores por fuera y sirve que ganan más porque les doy directamente a ellos más dinero, ¿no? Entonces, pues sí está de pensarse esta situación, porque va a haber patrones que sí van a considerar ante el temor a cualquier sanción, porque, o que nos cataloguen como delincuentes, ¿no? De alto rango, el hecho de no tener a un empleado en el seguro, o no cumplir con uno de los requisitos como enterar sus retenciones o mandar los reportes que nos están pidiendo, que para variar pues hay que agregar todo este trabajo. Sí, entonces todo eso pues nos complica, ¿no? Que somos un país que mundialmente estamos catalogados como los más difíciles o los más burocráticos para poner un negocio, pues en lugar de que se vayan eliminando esas trabas y esos requisitos para poner un negocio, cada vez nos establecen más requisitos, más controles, más reportes, más posibles sanciones. Estamos más sujetos a cometer un error y que ese error se convierta en costos para la empresa. Entonces, en algunos programas toqué el tema, ¿no? ¿Por qué cada vez los empresarios, en teoría, tienen que ganar más dinero? Pues porque tienen que cubrir todos estos costos que les establece el cumplir con las leyes. Gracias, en cabina, estamos nuevamente al aire. Mi nombre es Guillermo Soria, estamos hablando de la subcontratación laboral, del decreto contra la subcontratación laboral que se publicó el pasado viernes. Esto ya es un hecho. Tenemos desde el año pasado que venían queriendo hacer esta modificación. Después, a principios de año, en febrero, por ahí, marzo, se reunieron, dicen que con el sector empresarial, estuvo nada más un representante y eso de algunas empresas. Entonces no podemos decir que el sector empresarial aprobó este decreto. Sin embargo, una vez que se aprobó, esa reunión que se tuvo hace, yo creo que menos de un mes, luego lo volvieron a pasar a las cámaras para convertirlo ya en un decreto oficial que está modificando pues prácticamente todas las leyes que tienen que ver con el sector empresarial, ¿no? La Ley Federal del Trabajo, la Ley del IMSS, la Ley del Infonavit, la Ley del ISR, la Ley del IVA, el Código Fiscal de la Federación, todas esas leyes pues nos afectan, inclusive al reglamento, la ley para los trabajadores del Estado. Estamos en la parte entonces en que afecta el Seguro Social. Entonces aquí nos dice que la persona que preste servicios especializados o ejecute obras especializadas deberá proporcionar cuatrimestralmente, a más tardar el día 17 de los meses de enero, mayo y septiembre, la información de los contratos celebrados en el cuatrimestre con lo siguiente. Ahí dice nombre, denominación, razón social, registro federal, o convencional, en caso, correo electrónico, teléfono de contactos, de cada contrato, el objeto, periodo, relación de trabajadores u otros sujetos que prestaron servicios especializados o ejecutaron obras especializadas, y copia del registro de la Secretaría del Trabajo. Entonces, imagínense, si yo soy un pequeño taller que hago reparaciones y que acudo, me contrata una maquiladora o me contrata una empresa para hacer reparaciones, posiblemente me van a pedir todo esto. Entonces yo aparte voy a tener que presentarle al Seguro Social estos informes
tres veces al año, en donde le voy a estar diciendo qué contratos firmé o qué contratos prácticamente, pues si a eso me dedico, pues prácticamente todo lo que hice durante el año y con qué trabajadores lo hice, ¿no? Entonces, ojo con esto. Y luego, porque aparte, el Seguro Social va a poder tener, poder hacer verificaciones y va a tener un convenio de intercambio de información con la Secretaría del Trabajo para verificar que estemos cumpliendo con estos contratos, ¿no? Y esto, pues, implica sanciones, como todo, que no presentar o presentar fuera de plazo legal establecido esta información cuatrimestral, échenle nada más, tiene una multa equivalente de 500 a 200 veces el valor de la UMA. Y si consideramos que la UMA ahorita en el 2021 cuesta 89 pesos con 62 centavos, estamos hablando que por cada reporte cuatrimestral que no presente ante el Seguro Social de servicios prestados, voy a pagar una multa entre 44.810 a 179.240 pesos, sin importar si soy una pyme o no. Normalmente las multas se clasificaban y había pues algunos beneficios para las pymes. Entonces aquí pues quiero pensar que lo menos que va a pagar una empresa por no presentar estos reportes son 44.810 pesos. Entonces ojo con eso. En el Infonavit, bueno, pues en el Infonavit ya saben que va muy, muy, muy parecido con lo del Seguro Social, en donde también vamos a tener que estar informando. Aquí nada más que aquí habla de los meses de enero, mayo y septiembre también, otro reporte, otro informe con los datos, contratos, montos. Aquí le vamos a informar al Infonavit lo que pagamos de cada trabajador, aportaciones y amortizaciones, igual, y el registro de la Secretaría del Trabajo. Entonces, fíjense todo lo que nos están haciendo trabajar, ¿eh? Tenemos que sacar un permiso ante la Secretaría del Trabajo, quienes prestamos algún servicio especializado, y luego le tenemos que estar avisando al Seguro Social todo lo que se hizo durante el cuatrimestre, y también le tenemos que estar avisando al Infonavit. Pero ojo, hablando del Código Fiscal de la Federación, aquí es donde viene lo más feo. Yo creo que es lo más feo, porque dice en el artículo 15D que se adiciona, dice, no tendrán efectos fiscales de deducción o acreditamiento los pagos o contraprestaciones realizados por conceptos de subcontratación de personal para desempeñar actividades relacionadas tanto con el objeto social como en la actividad preponderante. Ojo, entonces, si yo contrato a una empresa que me dé servicios de los mismos que dice mi objeto social, entonces no van a ser deducibles. ¿Estamos de acuerdo? Tampoco serán efectos fiscales de deducción cuando se proporcione personal, cuando el contratista ponga a los trabajadores a disposición, etcétera, ¿no? Pero bueno, el objeto es ese. Si me ofrecen un servicio, entonces no voy a poder hacer deducibles, dice, salvo se podrá dar efectos de deducción o acreditamiento de los pagos o contrataciones siempre que el contratista cuente con el registro que se refiere al artículo 15 y se cumplan con los demás requisitos. Esto mismo va a aplicar pues para IVA. Entonces, ojo, aparte, si yo no me registré, si yo hago caso omiso de esto y sigo ofreciendo mis servicios o contratando los servicios de alguien que ponga personal a mi disposición, esas facturas, esos CFDI de que yo le pague por esos servicios no van a ser deducibles. Ojo con eso, ¿sí? O sea, si yo, prestador de servicios, digo, nada, no aplica, igual de todas maneras me están contratando, pues ojo, porque a lo mejor ya no me van a contratar, porque quien me pague no va a poder hacer deducible esa factura. Entonces, lo más seguro es que, pues, me quede sin chamba, ¿sí? Y aquí es donde nos puede afectar, porque si yo normalmente le doy servicios a empresas formales, a empresas establecidas, pues esas empresas me van a solicitar esto, ¿no? Entonces, ojo con esto, porque estábamos viendo las obligaciones del quien ofrece los servicios, pero quien contrata los servicios, pues no son deducibles si la empresa a la que contraté no está siendo responsable, no está registrada en este padrón. Pero además dice que son responsables solidarios, las personas morales o personas físicas que reciban servicios o contraten obras a que se refiere el artículo 15D, son responsables solidarios por las contribuciones que se hubieran causado a cargo de los trabajadores en los que se preste el servicio. Tómala. O sea que aparte, yo voy a ser responsable solidario de que la persona que contraté, pues cumpla con esto. Y luego, pues en el Código Fiscal de la Federación ya sabemos que les encantan las infracciones. Entonces, son infracciones relacionadas con la obligación de pago de contribuciones. Cuando el contratista no cumpla con la obligación de entregar a un contratante la información o documentación que se refiere a los artículos 27, bueno, el que vimos anterior,
va a haber una infracción. O sea, yo le tengo que entregar la información, si no, va a haber una sanción. Quien cometa las infracciones relacionadas con la obligación de presentar declaraciones, solicitudes o avisos o expedir constancias, como la que dijimos, la constancia de que estoy cumpliendo con todo, pues puede haber una sanción de 150 mil a 300 mil pesos. O sea, una es la sanción que me puede poner el Seguro Social, pero otra es la sanción que me puede poner el Código Fiscal de la Federación, entre 150 mil y 300 mil pesos por no entregarle las constancias a mis clientes, ¿sí? O las que tenga que enviar al SAT. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, y dejen, eso no es todo. Aparte, dice, se comete delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores omita o parcialmente el pago de alguna contribución obtenga el beneficio. Aquí dice, pues, a lo mejor lo hiciste de adrede, ¿no? Dice, agregaron a la defraudación fiscal utilizar esquemas simulados de prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas descritas en el artículo 15 o realizar la subcontratación de personal a la que se refiere el primer o segundo párrafo. ¿Qué dice aquí? Si yo digo, ¿sabes qué? Pues sí te lo pago y decimos que no hay subcontratación, que no usaste empleados para no hacer todo esto, factúramelo con otro concepto, no le pongas que es un servicio, algo en ese sentido, pues entonces yo voy a caer en la defraudación fiscal. Ojo, porque entonces aparte todavía me están poniendo el mote de defraudador fiscal, pues si yo lo hago de alguna forma en ese sentido, entonces pues ojo con eso. También en la ley del ISR, estamos viendo ya otra ley ahora, la del impuesto sobre la renta, en donde el artículo 27 dice que ahora nosotros tenemos que verificar que se efectúe a quien le pagamos un servicio por la prestación de trabajadores, tenemos que solicitarle al que me prestó el servicio la copia de los comprobantes fiscales por concepto de salarios de los trabajadores que le hayan proporcionado el servicio. Es decir, tengo que solicitarle los recibos de nómina de los que vinieron. Imagínense, yo mando a un ingeniero a que dé un servicio con un cliente. Ah, pues ¿sabes qué? Ahí te va el recibo de nómina de mi ingeniero. Vas a ver cuánto le pago, vas a ver cuánto tiene de antigüedad, va a tener todos sus conocimientos. Que ojo aquí, y bien me lo decía Alejandro ahorita, pues tenemos que tener mucho cuidado porque esta es información confidencial y acuérdense que hay una ley que protege la información de terceros. Entonces yo voy a compartir esta información, tengo que ver con mis avisos de privacidad, donde a lo mejor voy a tener que modificarlo si es que ya tengo uno, donde les voy a informar a mis trabajadores que yo voy a compartir su información porque así me lo marca la ley. Es decir, el recibo de mi empleado va a andar en manos de no sé quién porque ahora yo le tengo que mandar una copia de los trabajadores. Pero no nada más es una copia de los recibos de nómina para que vean que sí les pago, sino también tengo que mandarle una copia del comprobante bancario, ¿sí? Del entero de las retenciones de los que le hice a esos trabajadores. A lo mejor ni la retuve porque ganan el mínimo, pero bueno, suponiendo que hay una retención de ISR en la nómina, yo la tengo que pagar. Me ha tocado clientes que les digo, mándame el comprobante del que pagaste el impuesto sobre la renta o de tu pago provisional. No, pues lo pagué, pero no imprimí el comprobante. Pues fíjense, ahora ustedes van a necesitar una copia y mandársela. Le van a tener que mandar también una copia del pago de las cuotas obreras patronales, de las copias del IMSS y de las copias del Infonavit. ¿Cómo la ven? Entonces ahora le vamos a tener que mandar a nuestros clientes la información de nuestros empleados. Casi, casi le van a llegar con su folder, con lo que van a hacer y un folder de papelería, ¿no? Aquí está, vengo a entregarte todos mi información. ¿Qué falta de criterio, ¿no? ¿Cómo es que ahora todos van a saber? O sea, yo mando un trabajador a una empresa que haga un servicio y la persona, mi cliente, va a saber cuánto le pago a mi empleado. Y luego me va a pedir, me va a estar vigilando y va a querer checar que efectivamente le enseñe yo cuánto el pago de las retenciones de los impuestos que estoy haciendo. Pues eso es todo para mí, mi gusto. Esto es algo grave en lo que nos están pidiendo. Voy a dejar para el último, en el siguiente corte, en el cuarto y último corte, la parte del IVA. Entonces, si alguien quiere, con gusto, pues yo se los puedo compartir esta presentación. Nada más me ponen su correo en mi red social o en cualquiera de las que tenemos y lo compartimos. Vamos a corte en cabina, por favor. Gracias. ¿Cómo la ven? Voy a dejar esta pantalla en la pantalla. Esta lámina de la otra obligación. O sea, quise tomar de veras este tema el día de hoy porque muchos dicen, no, pues outsourcing, a mí...
en subcontratación no me aplica. Oye, pero tú prestas un servicio, eres un taller, instalas algún producto, reparas algo en las instalaciones del cliente, eres servicios de limpieza, servicios de vigilancia. Hay muchas, muchas cuestiones en las que si el personal involucrado va y ofrece eso, hasta los jardineros, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa así, pues sí nos van a meter en un problema, porque pues ahora tenemos que cumplir con todos estos requisitos adicionales. Y yo insisto, y esto desde hace algunos años, cuando participaba en la Cámara de Comercio, yo decía, es increíble cómo las autoridades, los legisladores que en su vida han producido, la mayoría de ellos, un peso por su propio sudor, con la mano en la cintura nos ponen reglas y requisitos para cumplir, como si se cumplieran por arte de magia, o como si no tuviéramos nosotros los empresarios un montón de costos y de cosas, y o preocuparnos por hacer nosotros la cumplir con los servicios, cobrarle a nuestros clientes, entregarle nuestros productos, y todavía nos están pide y pide cosas adicionales, ¿no? Buenas tardes, estaba aquí desahogándome, ya estamos al aire nuevamente, gracias en cabina, ya estamos al aire en este último segmento y estamos hablando del decreto de la subcontratación que se emitió, que se publicó este viernes en el periódico oficial de la Federación y que tiene efectos a partir del día siguiente, es decir, que esto ya está en vigor. Ahorita les voy a decir cuándo entran, ya estamos en los últimos minutos, que espero que nos alcance perfectamente el tiempo, como lo tengo programado. Pasamos a lo que es la parte del IVA, quienes me han estado escuchando durante todo el programa, sobre todo que están interesados porque tienen empleados o porque contratan servicios especializados de cualquier rama, ingeniería, mantenimiento, jardinería, cualquier cosa. Se va a derogar todos aquellos, si ustedes hacen una retención del IVA por servicios ahorita, bueno, pues ahí a esas empresas a las que le hacían la retención del IVA ya la van a derogar, el 6% que se estaba reteniendo en cuestión de IVA ya se va a derogar. Pero ojo, porque son los que están ofreciendo un servicio especializado, entonces van a tener que cumplir ahora con todas estas nuevas reglas partiendo de esa base. Pero bueno, esto se va a derogar, por ahí en el transitorio dice que se va a seguir haciendo esta retención durante este año y a partir del siguiente año ya no se va a hacer la retención. Entonces, por lo pronto vamos a tener que cumplir con lo que dice el decreto y de todas maneras nos van a hacer la retención. Pues sí, vea, como que el gobierno dijo, es un dinerito que me van a pagar directamente, pues que me lo sigan dando. Pero se modifica el artículo 4, donde dice que el IVA no va a ser acreditable si no se cumplen con los requisitos. Y ojo, el que contrata un servicio, antes tenía la obligación de hacerle una retención del 6% y lo tenía que pagar. Ahora, fíjense, ahora la va a hacer hasta de policía, de investigador. El contratante deberá verificar que el contratista cuente con el registro de la Secretaría del Trabajo. Asimismo, deberá obtener del contratista copia, fíjense, copia de la declaración del impuesto al valor agregado y del acuse de recibo del pago correspondiente al periodo. ¿Cómo la ven? O sea, si yo en mayo doy un servicio, entonces tengo que enviarle a mi cliente, insisto, a mi cliente, la copia de mi pago del IVA, ¿sí? Con todo y el acuse del banco de que lo pagué. O sea, de veras, no sé qué están pensando, ¿verdad? Y ojo, tengo hasta el último día del mes siguiente. Es decir, si yo doy un servicio en mayo, tengo todo junio para enviarle a mi cliente pues la copia del comprobante del pago del impuesto y de la declaración. Y en caso de que yo no se lo envíe, mi cliente, fíjense, va a tener que presentar una declaración complementaria y disminuir de su IVA el IVA que me pagó, porque como no le consta que yo hice el pago porque no se lo he mandado, entonces él no va a poder acreditar ese IVA. O sea, qué absurdo, ¿no? O sea, ahora van a tener que estar haciendo la de policías, ahí mándame tu comprobante del pago del IVA. No, pues no lo he pagado, no tengo dinero, ya ven cómo está la situación, tuve que cerrar, me enfermé, me dio COVID, me morí, lo que ustedes quieran. Ah, pues no vas a poder acreditar ese IVA. Y luego, pues haz una complementaria y págame ese IVA que ya le pagaste a tu proveedor. Qué absurdo, ¿no? O sea, me están pasando a mí la responsabilidad al que estoy recibiendo el servicio de que si mi proveedor no paga sus impuestos, o sea, yo los pago.
porque al final de cuentas esto es lo que está sucediendo, pues está mal. O sea, ¿en qué cabeza cabe eso? Pueden pasar mil cosas por las que una persona no pague sus impuestos y yo no voy a ser responsable de que mis proveedores no paguen sus impuestos y me hagan ahora a mí a tener que presentar una declaración complementaria y yo tengo que cubrir los impuestos que no pagó mi proveedor. Eso es completamente absurdo, ilógico, no sé, me molesta esta situación, porque como les digo, parece que legislan en las piernas, ¿no? Hay algunos artículos, esta es para las empresas públicas, Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, pues a ellos les están dando prácticamente lo mismo, pero ellos van a tener un año más para esto, es decir, ellos van a poder seguir contratando o subcontratando personal. Y luego vienen una serie de transitorios, que pues dice que esto entra en vigor al día siguiente, es decir, desde el 24 de abril entró en vigor, con excepción del cuarto, quinto y sexto, que es donde hablábamos de las retenciones, que todavía van a seguirse haciendo. Y luego nos habla de la Secretaría del Trabajo. En este transitorio nos dice que la Secretaría del Trabajo tiene 30 días para generar las reglas de cómo está este registro público. Acuérdense que es un registro público que va a estar en una página que se va a poder consultar públicamente de las empresas que ofrecen servicios especializados. Entonces, la Secretaría del Trabajo tiene 30 días para establecer estas reglas, pedir las disposiciones de carácter general, y luego yo voy a tener 90 días, una vez que se expidan estas reglas, de plazo para obtener ese registro. Entonces estamos hablando que tenemos 120 días, que de aquí a 120 días esto ya es un hecho. De aquí a 120 días ya todos tenemos que tener, quienes presten un servicio especializado, estar registrado y cumplir con las disposiciones que marca la Secretaría del Trabajo. Entonces, dice que los 90 días que tenemos... Bueno, pues ya prácticamente son los tiempos que van a estar dando para el Seguro Social, para realizar las inscripciones, cómo los vamos a cambiar y demás, ¿no? Ya son algunos transitorios inclusive para el Seguro Social, cómo tenemos que cotizar en el seguro, el registro patronal y demás. Entonces, para no hacernos o no entretenernos aquí en la parte de los... lo voy a dejar de compartir en pantalla. Aquí no sé si ya se salió de la pantalla. Esta situación del decreto, pues es increíble, como les decía, que ahora tenemos que cuidar primero nuestro objeto social. Si nosotros cumplimos con nuestro objeto social o no cumplimos con nuestro objeto social, con alguna empresa que puede ser de nuestro mismo giro. Al hablar del objeto social es eso, son empresas que son de nuestro mismo giro. Entonces, ojo, lo primero que tienen que ver es tu objeto social, porque si tú contratas un servicio de tu mismo objeto social, vas a caer en subcontratación. Segundo, si tus trabajadores o si tu servicio que tú prestas es a través de trabajadores que acuden a la empresa, también vas a poder caer en eso. Entonces, por ejemplo, yo que tengo el área de sistemas aquí dentro de la empresa, pues yo voy a evitar que mis trabajadores acudan a una empresa a instalar un sistema, porque pudiera ser que se interprete como que los estoy poniendo a su disposición. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues todo es remotamente, ¿no? Afortunadamente la tecnología me ayuda en ese sentido, pero va a haber algunas cosas que no se pueden hacer. El técnico que va a ir a reparar el aire acondicionado, pues tiene que ir. Y no se te ocurra decirle, oye, pues ya que estás aquí, arréglame otra cosa, porque entonces ya le estás dando una orden directa a tu trabajador y entonces ahí puedes tener un problema, ¿sí? Como les decía, los guardias. Hay empresas donde sí está muy, muy, muy definido, ¿no? Pero en las empresas en donde a mí me preocupa mucho, las empresas donde tienen que contratar a alguien que les dé un servicio y que acuda a sus instalaciones, eso me preocupa. Me preocupa mucho en las empresas en donde pues sí tienen una especialización a fuerza requerida y pueden compartir a lo mejor servicios para un proyecto, para a lo mejor voy a hacer una instalación y yo no tengo la capacidad porque mi cliente me está pidiendo tiempos de entrega
o me está acelerando los tiempos de entrega, entonces yo contrato a una empresa de mi giro para que me ayude a terminar con ese contrato, pues aquí estoy contratando servicios especializados del mismo giro y tengo que verificar que esa empresa esté en el patrón. Entonces, como les decía, lo que me preocupa es que esas pequeñas empresas que apenas empiezan, pues van a tener que cumplir con esto. Y yo quiero hacer aquí un hincapié. Esto no es algo contable, no es algo fiscal. Por favor, zapatero a su zapato, esto no lo tiene que hacer su contador. Y no lo digo, a lo mejor me escuchan aquí algunos clientes y van a decir, ah, mira, ya se está zafando y no quiere hacerlo. No, a nosotros nos toca la parte fiscal, nos toca definir si es deducible o no deducible, hacer la complementaria en dado caso y todo. Pero el registrarse en el padrón ante la Secretaría del Trabajo, su mismo nombre lo indica, es la Secretaría del Trabajo. Por lo general, ahí tenemos que contratar a un especialista, un abogado laboral. Vamos a necesitar contratos con nuestros clientes y tenemos que celebrar un contrato con un cliente cada que vayamos a prestarle un servicio. Entonces, pues el contador no es un especialista en establecer cláusulas contractuales. Para eso están los abogados. Entonces, vamos a tener que contactar los servicios de un abogado. Sí, como empresa debemos de tener a fuerzas a un contador y a un abogado mínimo dentro de nuestra nómina casi, ¿verdad? O dentro de los servicios básicos o la iguala mensual. Pagamos los servicios públicos, el del abogado y el del contador dentro de nuestra empresa. Entonces, ese abogado, pues les tendrá que hacer esos contratos, tendrá que hacer esos registros ante la Secretaría del Trabajo, tendrá que estar ayudándoles a hacer todo eso. Entonces, y no lo digo porque yo no quiera hacer este trabajo como servicios, como fiscalistas o como contadores, sino porque pues cada quien tiene su especialidad. Entonces, si nosotros le encargamos a un contador, ¿sabes qué? Hazme el contrato. Pues se le pueden ir cláusulas que desconocen, términos y demás, y nos podemos meter en un problema. Entonces, lo mejor es contraten a un abogado. Aquí está Alejandro, el que nos está escuchando, y en otros programas yo creo que también estará comentando algo de esto. Mucha gente dice, bueno, pues puedo bajar por internet un contrato. Pues no, o sea, zapatero a tu zapato, ese contrato a lo mejor trae una cláusula que no aplica y ya con esa cláusula ya echaste a perder todo y los costos pueden ser muy altos. Entonces yo digo que sí tenemos que definir exactamente nuestra área de acción cada especialista y cumplir. Así como yo digo que los legisladores deberían de tener, no puede ser que un legislador que en su vida ha puesto un negocio y sabe cómo funciona un negocio, le carga la mano a los negocios con obligaciones, con requisitos y con sanciones, cuando pues no hace una diferenciación, por ejemplo, entre las micro. O sea, a lo mejor esto podría ser que los patrones que tienen hasta 20 empleados no tienen que cumplir con estos registros de la Secretaría del Trabajo y pueden ofrecer su servicio cualquiera sin ningún problema, o hasta 50 empleados, no sé, y las grandes empresas, pues sí. Entonces aquí, digo, si lo que estaban atacando es la subcontratación, hablaban de empresas con miles de empleados que estaban en otras nóminas y millones de pesos de evasión, ¿qué tanto les puede afectar que un pequeño patrón que tiene 5 empleados en la nómina lo van a poner ahora a hacer este tipo de contratos? ¿Y qué tanto puede estar evadiendo ese pequeño patrón según esto, ¿no? Entonces, lo único que van a hacer es encarecerle los costos a ese pequeño patrón, dificultarle que pueda ofrecer sus servicios a grandes empresas y van a hacer que se estanque, ¿no? Entonces, a mí sí me da en lo personal mucho coraje y mucha tristeza que cada vez tengamos que seguir haciendo estos servicios más difíciles que nos restan competitividad como empresa y como país, ¿sí? Y hay muchas empresas, imagínense la maquiladora que diga, oye, pues si yo quería contratar aquí proveedores locales que me maquilaran, que me hicieran un servicio acabado de pintura, de etcétera, de las partes, pues mejor me voy a otro país y allá me sale más barato, porque ahora resulta que yo soy responsable y les tengo que repartir hasta de mis utilidades a terceros, ¿no? Entonces estos costos y este tipo de decretos y de leyes definitivamente ahuyentan la inversión y desestimulan la parte empresarial. Con esto me despido.
Mi nombre es Guillermo Soria, es un gusto estar con ustedes. Si quieren que les comparta esta presentación, con gusto se las puedo mandar por correo electrónico, háganmelo llegar. Mi correo es licksoria@conafi.com o a través de las redes sociales. Recuerden, nos vemos el próximo lunes en el punto de las 4 de la tarde y esto no es personal, son solo negocios. Nos vemos la próxima semana. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios.